Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos a este espacio para celebrar nuestra misa, pues al Señor de las Tres Caídas acá en la cruz, en este cerro. Y esta Eucaristía la ofrece Yasmín López Coca por la comunidad, por el pueblo. También pedimos por la salud de Teresa Hernández López y por el eterno descanso de la señora Julia López López. También presentemos a Dios nuestras intenciones, alguna preocupación o necesidad que tengamos, pongámosla en las manos del Señor, para que misericordiosamente nos atienda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que nos llama a la conversión esté con ustedes. Te pedimos perdón en un momento de silencio por nuestros pecados. Y con arrepentimiento digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre.
Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: En vano me he cansado. Inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera yo su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme, escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, su vida fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamé siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche.
Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: ¿A dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momentito los que tengan un espacio para hacerlo. Pues el Evangelio presenta dos personajes ya conocidos: Judas, del Iscariote, o el Iscariote por la familia, y Pedro de los discípulos del Señor, ambos. Lo que quisiera compartir con ustedes, y que los invito a que también revisemos nuestra vida, siguiendo lo que les comentaba ayer y en la noche, de este personaje Judas, el que cuidemos mucho nuestra vida, en que no seamos, es mucha la tentación, pero hay que procurarlo y cuidar y procurar hacerlo, que no seamos personas de doble intención o de doble cara, solemos decir, ¿no? Que hagamos una cosa por un lado, hagamos otra por otro lado, y estemos jugando porque hacemos daño, ¿no? Cuando hacemos ese tipo de cosas, hacemos daño a una u otras personas. Y fue lo que pasó con Judas, ¿no? Estando en la mesa con ellos, pero con otra intención también ya andaba, ¿no? Escucharemos continúa el Evangelio para mañana, de más sobre él, pero esto de hoy, ¿no? De que costaba incluso que los demás creyeran que él haría algo de esa magnitud. Era discípulo, incluso dice San Juan, ¿no? Pensaban que a lo mejor tenía que ir a darle algo a los pobres. Seguían pensando en lo bueno que era por ser discípulo del Señor. Entonces, hay ese riesgo en nuestra vida, que podemos a veces simular que somos muy buenos y podemos tener el riesgo, correr el riesgo de no ser tan buenos en otros espacios o en lo privado, ¿no? En lo privado, que es donde podemos no ser como fue este personaje. Y también el otro, que es Pedro, cuidar mucho a que no hablemos, como solemos decir, no hablemos solo por hablar, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Señor, no va a pasar nada contigo, ¿no? Pedro, antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado tres veces, ¿no? De que casi ni estabas pensando bien, ni estás pensando bien en lo que estás diciendo, Pedro. Y eso llama a que seamos personas, solemos serlo en los pueblos, ¿no? Un poquito más tranquilos, pensamos bien si conviene, no conviene, hasta dónde golpea esto que quiero, o esto que estoy pensando, o esto que voy a decir, hasta quién puede hacerle daño o quién no. Y esa es la sensatez que pide el Evangelio a partir de lo que le dice Jesús a Pedro, ¿no? Pedro, tú me vas a negar tres veces, así que incluso la pregunta que le da, con que tú me vas a defender, me vas a negar, ¿no? Entonces, dos enseñanzas a partir de los dos personajes. Cuidar en no
en que seamos coherentes, seamos personas que tanto lo que hacen, piensan y procuran hacer en lo privado, también sea lo mismo afuera, ¿no? Porque necesitamos ser personas de un solo modo de ser, ¿no? Y como Pedro, procuremos ser un poquito más sensatos cuando propongamos, cuando digamos, cuando queramos algo, ¿no? Y nos hace mucho bien y es también muy, muy formativo para los niños, enseñar a los niños a que, que no hablemos de más si no es necesario, ni que hablemos de menos si es necesario hablar. Dios nos conceda esa gracia y esas dos cosas hoy que estamos celebrando la fiesta de la Semana Santa, pero de manera muy especial hoy que estamos acá en el cerro pidiendo a Dios por el pueblo, nos conceda esa gracia. Vamos a hacer nuestras peticiones, gustan ponerse de pie. Cristo colgado en la cruz intercede por todos los hombres, es el mediador entre el cielo y la tierra, reconcilia a todos los hombres con Dios. Unidos a Él, oremos a nuestro Padre Dios, diciendo, te rogamos, Señor. Por la Iglesia de Dios, para que se disponga a celebrar el misterio pascual siguiendo fielmente los pasos de Jesús, roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que llegue a ellos el anuncio de la redención consumada en el árbol de la cruz, roguemos al Señor. Por aquellos miembros de la humanidad que sufren, para que su dolor no sea inútil y puedan alcanzar la plena salvación, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que nuestro arrepentimiento y penitencia sean camino de gracia y redención, roguemos al Señor. Por todos ustedes como comunidad también que necesitan del auxilio de Dios, alguna necesidad que tengan como familia, Dios se los conceda bondadosamente, oremos. Por Jazmín López Cruz que ofrece esta Eucaristía, oremos. Por la salud de Teresa Hernández López, también por el eterno descanso de la señora Julia López López, oremos. Todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sigamos haciendo oración para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que la hiciste a partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente fruto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra. Santo, santo es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida y con el Papa Francisco, nuestro obispo Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiados en el amor de Dios, vamos a dirigirnos a él con las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes invitados a este banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanar mi corazón.
Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en la sombra. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida y hasta el fin. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida y hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la muerte, ya no temo, Señor, la eternidad, porque tú estás allá esperando que yo llegue hasta ti. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida y hasta el fin. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, al pueblo que quiere obedecerte, purifícalo de la antigua maldad por tu misericordia y hazlo capaz de una santa renovación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, vayamos en paz. Pues felicidades por esta celebración que hacen acá y que vienen bastantes. Dios les recompense su esfuerzo y que el camino hacia acá, los más sobre todo los que caminaron, ¿verdad? Los que casi no caminamos, pues bueno, que nos sirva algo de penitencia, lo poco que caminamos, ¿no? Y los que caminaron mucho, pues en nombre de Dios ese camino, pues, y sea de mucho bien para sus familias y para la comunidad. Bueno, buenos días a todos. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor,